Estamos en plena Sierra de Espadán, parque natural de los más importantes de la Comunidad Valenciana, en el término municipal de Algímia d'Almonacid. Quisiera describir en este capítulo uno de los fenómenos que se suele dar en esta zona, en esta sierra en concreto, y es el tema de lo que los meteorólogos denominan la criptoprecipitación, y que consiste en que los vientos de marinos se adentran en el interior, están cargados de humedad, y en estos valles tan profundos pues mantienen una humedad ambiental que genera una especie de clima subhúmedo. Esto, unido a un suelo pobre en bases, suelo silicio, va a generar una biodiversidad muy importante, única en la, prácticamente en la Comunidad Valenciana, unido a una gran presencia de criptógamas, de lo que son los helechos, las falagueras, sobre todo en las umbrías, por este tipo de humedad y por además por el biotopo húmedo que genera, además incluso los propios pequeños arroyos que existen, que va a determinar pues una biodiversidad también en criptógamas importante. De hecho, aquí tendremos gran cantidad de ellas, desde el Diotrephilen match al helecho macho, etcétera. Hay por los 52 criptógamas que hay en la Comunidad Valenciana, prácticamente la mitad pues la podemos encontrar en la Sierra Espadán. Una planta muy extendida en la comarca, que forma parte de comunidades rurales arbenses, nitrófilas, en márgenes de caminos, en campos de cultivo, tanto de secano como de regadíos, en perdidos, es por tanto una mala hierba, digamos, es la denominada el Lamiuna plexicaule, o gallitos, zapatitos de la Virgen, conejillos, gallet, valencia. Es una hierba pilosa, erecta, con unos tallos áfilos en inflorescencia. Las hojas son pecioladas, con un limbo pues ovado crenado. Las flores son con color de color púrpura, rosado, son bilabiadas, el labio superior está curvado y el inferior tiene varios lóbulos, tiene con ciertas manchas un poco más oscuras. Los estambres están situados pues bajo el labio superior. Las anteras, por ejemplo, son pilosas. El cáliz también es piloso, de unos 5 o 7 milímetros. Tiene unos dientes agudos. Las flores se disponen en dos o tres verticilastros pues distintos, con flores foliosas, sesiles o subsesiles, es decir, no llevan un peciolo. Son semiaplexicaules, están como abrazadoras en el tallo, que son tallos de un color rojizo. Son suborbitales reniformes, una forma redondeada, muy lobuladas, se denomina carnado lobuladas. Es una planta pues que es importante, es una fuente importante de polen pues para las abejas melíferas, siendo pues de las primeras flores que a finales de invierno, comienzos de primavera, pues florece. Se ha utilizado a nivel popular pues como comestible, se ha llegado a utilizar en ensaladas, en cientos dulces, se ha utilizado como alimento, se ha utilizado las inflorescencias jóvenes. En animales, en cambio, pues se ha dado caso pues de intoxicación, o sea, en personas no, porque no suele ser una planta que se utilice. Sus hojas, por ejemplo, se han utilizado en personas en potajes, en confitura, por hervidas, pero es una planta en definitiva que no tiene utilización ni farmacológica ni popular, también es muy desconocida, y que fundamentalmente es conocida por esa presencia más o menos extendida, que aparece a principios de primavera, finales de invierno, con las flores estas características púrpuras, a modo así de dos labios, con el superior mucho más erguido y los estambres debajo, y esas manchitas en el labio inferior muy características. Una planta muy singular y que podemos encontrar, es muy común en la comarca, y que podemos encontrar en prácticamente toda la comarca, está tanto en la zona, en el piso termoclimático, termomediterráneo, como el supermediterráneo, el mesomediterráneo. Es un geófito bulboso, es una planta perteneciente a la familia de las liliáceas. El nombre científico es el Muscare neglectum, Muscare racemosum. Y el nombre pues conocido en la calle, digamos, es en el vulgar, sería el nazareno, matacandiles. En valenciano también se le denomina calabruixa de cuaresma, aldebruixa, barralez también se llama. Lo podemos, como he dicho, encontrar por cualquier parte de la comarca, tanto pues, desde Viver, desde Segorbe, Altura, la Sierra Calderona, Gijón, Eja, es decir, en cualquier perdido, cualquier bar perdido de un pedregal. Es una hierba bulbosa, que se caracteriza por un tallo florífero, en cuyo ápice tiene una inflorescencia en racimo, muy corto. Las flores están pues como pediceladas, con un pequeño pedicelo. Son de un color negro a azul oscuro. Las flores superiores no están erguidas, como el Muscare commosum, que encontramos en las partes más altas de la comarca.
Estas están todas, digamos, caídas. Todas están en la misma disposición, por tanto, dando lugar a un racimo más o menos denso, corto, no es muy largo. Tampoco suele salir este tallo florífero, no suele sobresalir mucho de la tierra, pues pueden ser prácticamente un palmo. El perigonio tiene forma ovoide, acampanada, y pues está formado por los tépalos, están como soldados, y forman este aspecto, parece como de una cazuela, como una olla. Como he dicho, lo podemos encontrar tanto como forma parte de comunidades rurales, en viarias, en baldíos, en claros de matorrales, en suelos pedregosos, soleados. En definitiva, forma parte de lo que es la Alianza Ruderalis y Calitea, o Festuco Prometea, es decir, estamos hablando de lo que son comunidades arbenses, pero subnitrófilas, pero de terrenos más o menos pobres, en el sentido de que son baldíos, perdidos y matorrales. En definitiva, es una planta que es conocida más que por sus usos, por el tema de que es muy frecuente y por la singularidad de la forma que presenta. Una familia de plantas también muy característica son las denominadas euforbiáceas, que se caracterizan pues que al romper el tallo produce un látex, un blanquecino. En concreto aquí vamos a describir ahora una especie que es la Euphorbia characias, subespecie characias, nombre vulgar pues era bambollera, lechera, lechetrera, lechetrena macho. Es una planta leñosa, pues puede llegar hasta un metro y pico de longitud. Está lignificada en su base, los tallos son gruesos y son de un color rojizo. Las hojas son un lineal, oblongo lanceolado. También son suculentas, están dispuestas a lo largo del tallo, bien escaseando pues a la base, hacia la base del tallo. Son suculentas, también tienen una especie de glándulas negruzcas. Las brácteas florales son soldadas. La inflorescencia, las flores se disponen en umbelas terminales, con una especie, alrededor de con tendrán pues 11 a 15 radios, pueden presentar en la parte superior del tallo. Luego también las flores pues tienen lo que se denominan los ciatos, de un color marrón rojizo, con una especie de glándulas semilunares parduzcas, muy características. En los ciatos es una especie de cajón donde está el néctar, que atrae los insectos. Las glándulas de la inflorescencia pues son de un color marrón negruzco, como he dicho. El fruto, que es característico, es encapsular en tricoca, es decir, está dividido en tres partes, con una semilla en cada una. Esta planta la podemos encontrar en la comarca, pues en la Sierra Espadán, en el Gira Manacín, en el Medíjar, en pues, Soneja, Jérica también la podemos encontrar. Se ubica, por ejemplo, en fondos de ramblas. Yo no concreto esta especie descrita este vídeo de la rambla del barranco de Aljimia de Monacid. Se sitúa, por tanto, en pedregales, lugares secos, áridos, en matorrales subnitrófilos, pero digamos con preferencia por lugares sombreados. Digamos que la asociación donde se presentaría es la denominada Pistacio ramnitera alaterni, que son las especies que lo características, el Pistacio televintus y el Ramnus alaternus. Desde el punto de vista de sus usos, pues el uso se ha utilizado a nivel popular pues para las verrugas, aunque no es aconsejable, porque el látex es muy irritante y cáustico. Además hay que evitar, por ejemplo, el contacto con las mucosas, por la piel o los ojos, porque es peligroso. No aconsejo, de hecho, utilizarla. Se ha utilizado, pues, por ejemplo, hervido con aceite para elaborar la liga que se utiliza para cazar los pájaros. El problema está que hay que utilizarlo gota a gota y es muy costoso para utilizarlo. Si se ingiere el látex es muy peligroso porque a través de la cavidad bucal puede provocar llagas en la boca, en el esófago, vómitos, incluso puede producir convulsiones, incluso edema pulmonar. Esta planta, como he dicho, por tanto, es tóxica, no se debe de utilizar, sobre todo por vía interna. Por vía externa, pues, aunque se utiliza para verrugas y como callicida, como queratolítico o descamante en ercemas, pues no es aconsejable precisamente por esta propiedad cáustica de este látex. Es una planta pues que, pues, si quieren, a nivel de historia podemos contar que, bueno, pues su origen tiene la palabra de euforbia, viene del origen del griego euforbion, en honor a Euforbos, que era un médico del rey Juba II de Mauritania, pues, siglo I antes de Cristo.
En Oriente Medio, por ejemplo, se lleva una rama de esta planta a casa para purificarla después de un nacimiento. Se considera, por tanto, protectora tanto si está en el interior como en el exterior. Por tanto, es una planta, pues que sí, conocida sobre todo por su singularidad de la presencia de látex, que no tiene utilización en un principio, pues ni medicinal ni popular por la peligrosidad de su látex, y que forma parte, pues, del ecosistema que podemos encontrar, sobre todo, como he dicho, en barrancos, en pedregales, con cierta humedad edáfica. Tiene mucho, el porte de la planta es mucho mayor, pues lo encontramos en barrancos donde suele pasar el agua y cierta umbría. Un arbusto que podemos encontrar también en la comarca, también común, formando parte de coscojares o lentiscares, formando parte de sotobosques, por ejemplo, de carrascales, en suelos rocosos, calcáreos. De hecho, forma parte de formaciones como la Quercetalia ilicis o Pistacio ramnitalia alaterni. Es el denominado, pues, palo santo, palo mesto, aladierno. El nombre científico es el Ranus alaternus, pertenece a la familia de las ramáceas. Es un arbusto pues dioico, que puede medir de 0 a 2 a 0,3 metros, es muy ramificado, es siempre verde, las ramas no son espinosas y las hojas son alternas, ovadas, coriáceas, lustrosas, perennes, y tienen un margen un poquitín más claro. Las hojas tienen unos dientes oblicuos dirigidos hacia el ápice. Las flores son unisexuales, de un color amarillento verdoso, están agrupadas en unos racimos axilares con un cierto olor parecido a la miel. Están dispuestas en ramitas axilares, con una sola envoltura de perianteo, con unas cinco piezas más o menos amarillento, de un color amarillento verdoso. Es una planta, como hemos dicho, que en cuanto a su utilización, la parte que se utiliza a nivel popular es el leño. Los principios activos que contiene no están muy bien conocidos, pero parece ser que forman parte de su corteza por los derivados antraquinónicos. Las hojas contienen taninos y los frutos, pues, contienen, por ejemplo, derivados del antraceno o saponinas. En cuanto a sus acciones en la comarca, pues se ha utilizado popularmente las hojas y los tallos como en decocto, como hipotensores. Otros usos también se han empleado, pues, las hojas y las ramas en problemas de boca, en inflamación de boca, por ejemplo, anginas. También se ha empleado como antialitiásico, anticatarral, estimulante circulatorio. Aún así, que tener en cuenta, pues, que la toxicidad de los frutos verdes, pues que dado la presencia de saponinas y derivados del antraceno, pues son tóxicos y pueden provocar, pues, diarreas, vómitos, nefritis también pueden provocar. En la madera, por ejemplo, de esta planta se ha utilizado en ebanistería, en tornería. Es una planta, como he dicho, que presenta a nivel una subespecie, que es el Ranus alaternus variedad valerianica, que esta se sitúa en tiene apetencias, por ejemplo, en fisuras, grietas, en zonas, es muy postal, está pegada prácticamente a la piedra. Es la denominada coscojilla, el nombre como carrasquilla, hay que confundirla con esta, que es de un porte más grande, que es esta es la que denominamos palomesto. Esto es una planta que muy vistosa, sobre todo por sus hojas siempre verdes y por sus frutos que en un principio son carnosos, son drupas, globosas, de un color redondeadas, globulosas, de un color rojo, que luego son negras en la madurez. Es una planta que podemos encontrar formando parte de matorrales. Es frecuente encontrar sobre suelos secos, formando parte de coscojares, también lentiscares, sobre todo en las soleadas. Es una planta que tiene cierto, digamos, es heliófila, prefiere, digamos, una cierta zona soleadas. Por eso es una planta que tiene, en cierto modo, una cierta es polimorfa en cuanto al hábitat donde vive. Puede aparecer en distintos tipos de ecosistemas, pero sobre todo tiene como común, pues, suelen ser sotobosques de carrascales, en suelos rocosos y calcáreos. Es indiferente edáfico, se multiplica por semillas. Ahora incluso se llega a utilizar para formar setos, o como ornamental se llega a emplear. Es una planta muy, muy vistosa, sobre todo por el tema de la abundancia de frutos rojizos cuando están en plena época de fructificación, y por sus hojas, por ese margen de un color más claro, con ciertas puntas, con ciertas ápices, hay un dientes, unas espinillas oblicuas hacia el ápice.
Y como he dicho, pues es una planta que podemos encontrar tanto en la zona desde el punto de vista ecológico, en la zona inferior de la comarca, en la zona valenciana tarraconense que se denomina, o en la maestrazense en la parte superior, pero sobre todo abunda más en la parte inferior. Por eso la podemos encontrar como de los pisos climáticos del termomediterráneo y supramediterráneo. Así la podemos encontrar en Segorbe, en Jérica, Viver, Almedíjar, Aljibe de Almonacid, Caudiel, en la dehesa, por ejemplo, de Soneja, en la Sierra Calderón, en la Sierra Espadán. En definitiva, es una planta, pues, desde el punto de vista ecológico importante, pues que porque da un aspecto digamos, al sotobosque, verdoso y con una cierta, vitalidad, porque alrededor de este tipo de esta planta, junto con las carrascas o los otorramnos, pues forman unas formaciones características que enriquecen tanto coscojales como lentiscares, en definitiva, pues sotobosques más o menos ricos de digamos, la vegetación potencial de la comarca, que eran las carrascales. Una planta que podemos encontrar con cierta frecuencia también en la comarca es una especie perteneciente a la familia de las liliáceas, que es la que se denomina, científicamente, el Ruscus aculeatus, que es, el nombre vulgar, pues el no rusco, brusco, galcerán, por ejemplo, Sirier de Beltén, se llama, acebo menor. Bueno, es una planta que podemos encontrar en el extracto herbáceo, por ejemplo, de boscas, de carrascas, de alcornoques, de rebollos, también en matorrales densos. Es una planta que prefiere, sobre todo en bosques frescos, cierta preferencia por las umbrías, en algún tipo de horma, con algún tipo de acequia, es decir, en alguna cueva. Son cosas que lugares donde tienen un cierto biotopo con cierta humedad edáfica. Es un geófito rizomatoso. Desde el punto de vista descriptivo, podemos decir que es una planta rizomatosa. Es una planta vivaz, unos tallos son erectos, rígidos, muy ramificados. Las hojas son. No, no son verdaderas hojas, son lo que se denomina cilocladios, lanceolados, son rígidos, punzantes en su extremo. Estos cladodios, por ejemplo, filocladios también se llaman, realmente son tallos modificados, no son hojas. Las verdaderas hojas, pues, están, digamos, junto a los tallos a modo de escamas, y las flores brotan, pues, en la parte, en el envés de estos cladodios, que viene a tener unos tres estambres. El fruto es una baya de un color rojizo muy llamativo, que aguanta prácticamente todo el invierno. Desde el punto de vista de la utilización, pues muy utilizada en farmacia, tanto ya a nivel popular, se utiliza el rizoma. Como principios activos importantes, pues tiene unas saponinas, que son la roscogenina o neuroroscogenina. Flavonoides tiene, por ejemplo, la rutina, esperidina, sales de potasio también tiene, un aceite esencial también con eicosanos, y tiene compuestos terpénicos, también hay tanino, resina. Desde el punto de vista de la acción farmacológica, pues las saponinas, pues su presencia de saponinas como las rocogeninas se debe por, pues, su acción venotónica y antiinflamatoria. A la rutina, que es un flavonoide, pues se debe sus propiedades vasoprotectoras, capilotropas, antiedemas cuando hay encharcamiento líquidos, y a las sales potásicas, pues se debe su acción diurética. Y al rutósido, por ejemplo, se debe la acción antirradicales. La utilización de esta planta, pues, ha sido, pues, en base a estos principios activos, pues para la insuficiencia venosa, por ejemplo, en hemorroides, varices, edemas, en metritis, dismenorreas, también se ha utilizado en la gota, reumatismo, en liguria, por ejemplo, en nefritis, y tópicamente se ha empleado incluso para reducir la celulitis. Aún así, hay que tener en cuenta en no utilizarla en. Está contraindicada, por ejemplo, en situaciones cuando hay insuficiencia renal, hematuria o insuficiencia circulatoria. Y en cuanto a su toxicidad, podemos decir que su contenido en saponinas de los frutos, pues pueden, si se toma en cantidad, pues pueden causar vómitos, pues diarreas, convulsiones. Esta planta, pues, se ha utilizado popularmente, pues, a los estados tiernos, pues para disolver el ácido úrico, por ejemplo, o combatir dolor de cabeza. Y también a nivel popular se puede utilizar como diurético, pues, por estas propiedades ambas que le confieren las sales potásicas, como antiinflamatorio, pero fundamentalmente sus propiedades son las de venotónico y antiinflamatorio,
Por eso está incorporado en un montón de productos y preparados, por ejemplo, para almorranas, hay cremas para almorranas, y bueno, sobre todo preparados tópicos. Por tanto, esta planta, bueno, el nombre viene en griego, significa mirto agudo, en latín se denomina ruscum, ruscus, y a nivel popular pues se le llama rusco o brusco. Pero lo importante de esta planta, sobre todo, que se puede considerar un remedio vegetal con mayor acción benotónica. De hecho, forma parte, pues como he dicho, de numerosos medicamentos, tanto hemorroidales como antivaricosos. Además, el hecho de que tiene un efecto diurético, pues contribuye a potenciar su acción sobre la circulación venosa. También tiene acción de una cierta función depurativa, de cierta depurativa de la sangre, por lo tanto se ha utilizado porque favorece la eliminación de ácido úrico. También tonifica a nivel de los tejidos, por eso se utiliza a nivel de en celulitis. En definitiva, es una planta que encontramos en la comarca frecuentemente, en ciertas umbrías, en ciertos bosques de alcornocales, sobre todo encinas, y que tiene una aplicación bastante extendida, tanto a nivel popular como farmacéutica. Se utiliza tanto pues en infusiones, decocciones, en tinturas, jarabes, incluso supositorios, con lociones, en compresas. Es decir, en definitiva es una planta pues que se ha utilizado ya desde muy antiguo y que se sigue utilizando. Una planta que podemos encontrar también en la comarca, aunque no es muy frecuente, es la denominado pues ombligo de Venus, oreja de fraile, sombrerillos. Es una crasulácea, el nombre científico es Umbicurus rupestris. Es una hierba glabra, tuberosa. Tiene unas hojas suculentas, las basales son orbiculares, cóncavas en el haz, sinuadocrenadas, y las caulinares son más pequeñas y estrechas. Las flores pues son tubulosas, blanco-verdosas, con manchas rojizas, tiene unos 10 estambres o 5 carpelos. La podemos encontrar esta planta por disperso en la comarca, se localiza pues en lugares rocosos, paredes, tejados, muros, grietas. Es un geófito tubuloso, rupícola, la podemos encontrar en ormas, en acequias, en los bordes de las acequias, con cierta humedad. Todos los pisos bioclimáticos, tanto de termomediterráneo, mesomediterráneo como supermediterráneo. En la comarca encontramos dos subespecies, las rupestris, que las flores son generalmente pedunculadas y distribuidas más o menos hasta la mitad del tallo, y que podemos encontrar en pina, en caudillo, podemos encontrar en la Sierra Espadán también. Y luego tenemos la subespecie horizontalis, que las flores a menudo son horizontales y limitadas a la parte media superior del tallo. Esta es una planta más robusta que la otra especie, también la puedo encontrar en la comarca. Y de esta planta hemos de decir, desde el punto de vista de utilización, que es tóxica, es una planta tóxica por los principios activos que contiene, al igual que ocurre, por ejemplo, con el mismo género como es el Umbicurus erectus. Por tanto, no tiene una aplicación tanto ni a nivel popular ni farmacéutico, y que la describimos como perteneciente a la flora de la comarca y que podemos encontrar pues en lugares rocosos, sobre todo, porque es una cierta pertenencia rupícolas. Este geófito tuberoso, por tanto, tuberoso, lo podemos encontrar pues en lugares, sobre todo, pues donde está ubicada la asociación, la alianza, por ejemplo, pues la Parietea judaicae o la Spinetea trichomanis. Son especies que catalizan estos grupos de plantas, y esta planta pues suele estar ubicada junto a esta. Una planta muy conocida y muy extendida por toda la comarca, la podemos encontrar en todas las poblaciones de la comarca, es una planta perteneciente a la familia de las Arealiáceas. El nombre científico es la Hedera helix, su nombre vulgar es la hiedra, hiedra. El nombre deriva del latín, que es aerere, que significa estar adosado, por su capacidad de la planta, por ejemplo, de adosarse a paredones, árboles. De hecho, puede llegar incluso a cortar el paso de savia, esto porque esa cantidad de raíces que pueden presionar, digamos, incluso los tallos. Es una planta de gran longevidad, se ha datado ejemplares de más de 1000 años. Antiguamente se le atribuía, digamos, se le daba el símbolo, daba símbolo como de inmortalidad, precisamente por su longevidad. Es una planta que podemos encontrar tanto en jardinería, dado que se presta mucho a la poda y a aplicarle de una forma deseada, pero normalmente la encontramos silvestre, es una planta silvática, prefiere zonas húmedas,
preferente sombrías, formando parte de sotobosque de pinar ardensas, como una planta, es una planta linanoide que podemos encontrar en paredones, pues acantilados, en roquedos, en troncos de árboles, y forma parte de formaciones pues como Gercetea ilicis o Quercufagetea, que son pues formación que se caracterizan por la presencia de carrascas o de carrascas rebollos. Forma parte de una alianza característica que es una que es el heredero Elitis Cerceto rotundifolia sigmetum, que es una formación que podemos encontrar en las cuestas de Ragudo y se caracteriza por precisamente la presencia de hiedra y de carrascas. Esta asociación es una planta, como he dicho, muy común, es un fanerófito escandente. La podemos encontrar desde el piso termomediterráneo al supramediterráneo de la comarca, es decir, en todas las poblaciones. Se utiliza pues a nivel farmacéutico, se utiliza pues en preparaciones pues para vías respiratorias por sus propiedades expectorantes, antitusivas. Lo que ocurre es que a nivel popular pues la utilización es más de tipo tópico, precisamente por la presencia de saponósidos que pueden en la planta, o saponinas que pueden ser tóxicas si se utiliza por vía interna. Se ha utilizado, pues como he dicho, el tronco desprovisto de corteza como la droga, digamos, y las hojas. Desde el punto de vista descriptivo, pues es una planta trepadora, unos tallos armentosos gruesos, tienen unas raíces cortas, fijadoras, que se agarran a prácticamente todos los soportes. Los tallos jóvenes e inflorescencias están cubiertas de pelos asteriformes. Las hojas son pecioladas, son coriáceas, son relucientes, alternas, verdes. En cuanto a la forma del limbo, pues según el tipo de hojas, hay hojas, las hojas estériles, son palmeadas, y las florales pues son romboidales. Las flores están dispuestas en umbelas terminales de un color verde amarillento, pues son pentámeras con pétalos rígidos, tienen unos 5 estambres y los dientes pues del cáliz pues son pequeños. El fruto pues es una baña pues negra, completamente globosa, globulosa, redondeada. Es una planta, como he dicho, que la utilización a nivel por sus principios activos, que tiene saponósidos triterpénicos como la ledrina o flavonoides como rutósido, ácido clorogénico, cafeafeico, sales, tanino, pues tiene pues ledrina, la ledrina puede ser la alfa, la beta o la gamma. De esos principios activos, pues se tiene unas acciones farmacológicas, a la ledrina se le debe su acción antiespasmódica, expectorante, hemolítica. A las saponinas pues se debe su acción vasoconstrictora, ya ni por vía externa es la que se utiliza sobre todo como anticelulítica, en preparados anticelulíticos. Las hojas de hiedra pues son cicatrizantes y analgésicas, entonces se ha utilizado a nivel tópico pues en heridas, se ha aplicado pues mediante compresas, en úlceras, pues en grietas, para calmar el dolor e inflamación, se ha utilizado en neuralgias, en dolores reumáticos. En a modo de decocción se ha empleado también en celulitis, se ha preparado pues preparados cutáneos, unos baños con la decocción para celulitis. Por vía interna, pues ya lo he indicado, aunque se ha utilizado como antitusígeno y como menagogo, pues para desencadenar la menstruación no se debe utilizarse bajo con control facultativo, precisamente porque los principios activos que contiene pues hacen que sea tóxica por vía interna. Es una planta en definitiva pues conocida pues por su extensión, por la utilización también en jardinería, tanto particulares como jardines públicos, que se ha utilizado incluso en homeopatía, por ejemplo en hiperfusión de glándulas tiroides, se ha utilizado en catarros de mucosas, en dolencias de estómago, hígado, vesícula, pero sobre todo se ha utilizado a nivel también popular, se ha utilizado como menagoga, hipotensora, como antirreumática se ha utilizado, pero la utilización más conocida, aunque se ha utilizado en preparados farmacéuticos, por vía interna no se utiliza por la peligrosidad, como he dicho anteriormente, y se utiliza pues por vía externa, fundamentalmente pues para pues como un remedio eficaz contra la celulitis, por su efecto vasoconstrictor y después vasodilatador, y también pues como sus acciones también que tiene pues analgésicas, en neuralgias, pero sobre todo por tópicamente. También se utiliza para reducir varices, en celulitis, como ya he dicho, en cicatrización de heridas, pero siempre tópicamente. Por vía interna no se debe utilizar sin prescripción facultativa. Una especie muy frecuente en la comarca, que la podemos encontrar en prácticamente casi todos los municipios de la comarca, es una planta perteneciente a la familia de las cistáceas. En concreto es la denominada Cistus albidus, el nombre vulgar es la jara blanca, estepa blanca, también se la denomina estepa mosquera.
Es el nombre de Cistus, es un nombre de, es el nombre del nombre de la jara en latín clásico. Albidus, pues viene, está relacionado con lo que significa blanquecino en latín, se refiere, digamos, al aspecto que tienen las hojas. El nombre vulgar de jara viene del árabe sara, que significa matorral. Es una planta que podemos, como he dicho, encontrar en toda la comarca, sobre todo formando parte en los matorrales secos. Es indiferente dáfico, le da lo mismo un tipo de suelo a otro. Aún así prefiere pues los suelos calizos, sobre todo también vive en suelos neutros y en los pocos ácidos. Prefiere también suelos descarbonatados, lo que se denomina en terra rosa, en los poco ácidos también, en suelos arenosos permeables más bien pobres. Forma los denominados jarales, romerales, junto con los romerales. Forma parte, por tanto, de la alianza Cisto-Lavanduletea o Romarino-Erición. Es decir, o Nónido Romarinetea, es decir, son alianzas, que el nombre de estos nombres son científicos, pero viene relacionado a unos matorrales formados por especies del género Cistus, de la lavanda, de la lavandula, o por ejemplo del romero, o el erición, la Erica multiflora, o el Ononis, por ejemplo. Son especies que forman muy características de los matorrales secos aquí en la comarca. La podemos encontrar tanto desde el punto de vista ecológico en la parte inferior de la comarca, es decir, la zona valenciano-tarraconense, como en la superior, que es la maestrancense. Y en todos los pisos bioclimáticos, del termomediterráneo al supramediterráneo. Como he dicho, esta planta es un arbusto, viene a medir hasta 1 metro, puede medir hasta 1 metro y medio de altura. Está cubierto por una pilosidad que le da un aspecto tomentoso de color grisáceo blanquecino, con tallos erectos. Las hojas son enteras, opuestas, de una forma oblongo-elípticas, grises, tomentosas, cubiertas de una especie de tomento blanquecino por ambas caras. Son sesiles, no llevan un peciolo. Cuidan nervaduras, por ejemplo, en la parte inferior, en la parte en el envés, son más destacadas. Una nervadura, digamos, muy dividida, reticulada. Las flores son rosadas, muy características. Están con unos pétalos así grandes, muy como arrugados. Tienen unos estambres amarillos y tienen unos 5 pétalos, como he dicho, grandes. Los sépalos son muy cortos y pilosos. Podemos encontrar alguna especie, algún ejemplar albino, digamos, con los pétalos blancos, blanquecinos. Las flores se disponen, son solitarias o a veces están ubicadas en umbelas, se agrupan en grupos de 3 a 6 flores en los ápices de las ramas. Y los frutos es en cápsula, ovoide pilosa, con unos 5 lóculos, 5 compartimentos. En cuanto a la utilización de esta planta, podemos decir que ha formado parte, digamos, en la tradición en España, en la época durante la Guerra Civil, en la posguerra, mucha gente pues la utilizó como sucedáneo del tabaco. Hay que decir, por ejemplo, que en los árabes, por ejemplo, de Argelia la ha utilizado como té. La parte que se utiliza son las hojas a nivel popular. Sus principios activos son taninos y resinas. Por vía interna, pues como he dicho, se ha utilizado como infusión, como digestivo. Y por vía externa, pues tiene propiedades ciertamente vulnerarias. Es una planta que se considera en veterinaria tóxica por la presencia, como he dicho, de resinas y de taninos y flavonoides también. Los taninos son taninos catéquicos. La podemos, como he dicho, encontrar en pues desde por de Segorbe, Altura, Castelnuovo, Azueva, Rigueras, es decir, la Jimena Monacid, es decir, en la Sierra Espadana, en la Sierra Calderona. Es muy llamativa en la época de la primavera cuando está en plena floración, porque son unas flores muy grandes, muy llamativas, de un aspecto rosado, y que caracteriza pues los matorrales secos de la comarca, sobre todo el Romarino-Erición, caracterizado por la Erica multiflora y el Romarino officinalis, o la otra alianza que es la Cistula banduletea, donde tenemos aquí los Cistus, el Cistus montpeliensis, el Cistus albidus, o por ejemplo las lavándulas, pues la lavándula dentata no, pero la lavándula estoechas, que encontramos por ejemplo en Pina o en la Sierra Espadán. Y otras las lavándulas, pues por ejemplo la lavándula angustifolia. En definitiva, pues es una planta pues que tiene importancia por su presencia, la frecuencia que la podemos encontrar y por la formar parte de los matorrales secos en la comarca. Este bonito ejemplar, encontrado en la Sierra del Toro, es un muérdago, un Vix, también denominado, perteneciente a la familia de las Loranthaceae, el nombre científico es Vix cunnalum. Es una planta tóxica, se ha utilizado a nivel farmacéutico tanto hojas como ramas jóvenes, que suele vivir parasitando las ramas bien de pino albar, pino silvestris. También la podemos encontrar parasitando el pino lepensis, el carrasco, el pino lauricio. Es una planta leñosa parásita, dioica, las flores son unisexuales, amarillentas, en forma de glomérulos cimosos.
Las hojas son opuestas, son enteras, casi sentadas, y el fruto es en baya pulposa de color amarillento. Principios activos, pues, son aminas, lecitinas, tiene triterpenos. La acción farmacológica, pues, es espasmolítica y hipotensora. Hay que tener en cuenta con la toxicidad, tanto las hojas como las bayas, pues que la presencia de viscotoxinas, lecitinas, saponósidos, hace que sean tóxicas, por lo que la utilización de esta planta debe ser bajo prescripción médica.